Muy buenos días, bienvenidos a La Bañeza Hoy Noticias. El concejal de fiestas, Fernando Lobato, presentaba el programa definitivo de actos para las fiestas patronales de nuestra ciudad. Decir que estamos hablando de 70 actos que muchas veces se repiten, actos que tienen varios días, varias horas, ese acto. Estamos hablando de actos en concreto. Por ejemplo, si hablamos del mercado medieval, solamente el mercado medieval, no a mayores, sino dentro de lo que es el mercado medieval, o sea, tiene 40 actos en el programa del mercado medieval. O sea, si contamos por actos, pues ya nos iríamos lanzando, ¿no? Las peñas, que son este año unas 50 peñas, colaboran con actividades abiertas a todos los que quieran acudir, unas 10 peñas, aparte de, bueno, pues la colaboración, por ejemplo, con... Hay que resaltarlo, muchas veces se habla de las peñas, solamente se ve la parte molesta, que puede ser la música en algunos momentos, pero se olvida uno de que colaboran, son parte de, son nuestros hijos, nuestros nietos, están ahí. Yo muchas veces digo, cuando alguien habla de las peñas, ¿dónde está su hijo? Y su hijo también está en la peña, a lo mejor no está debajo de su casa, pero está debajo de la casa de otro. Y por ejemplo, colaboran en la paella de los mayores. Volvemos a contar con la colaboración de miembros de las peñas que van a servir la comida a las personas mayores. Yo creo que es un acto muy bonito, intergeneracional, donde participa todos. Siguiendo con ese mismo que os decía, en Aerodrat, que vamos por el quinto año, yo creo que el quinto ya es cuando eres mayor, ¿no? 5 años de festival Aerodrat en La Bañeza. Como antes decía, siendo pionero, pues la verdad es que tenemos que estar muy orgullosos y se habla de La Bañeza hoy día en muchos sitios, precisamente por ese museo al aire libre que se ha ido transformando La Bañeza precisamente como fruto de estos 5 años de Aerodrat en La Bañeza. Por ejemplo, en este caso tienen 25 actos dentro de lo que es Aerodrat, ¿no? Y además 30 músicos. Yo creo que viene este año con más potencia que nunca. Va a estar en potencia en cuanto, no digo de volumen, sino potencia de calidad de los músicos, ¿no? En definitiva, yo creo que los grandes ejes de estas fiestas, yo diría que el mercado medieval, que como sabéis es algo insustituible porque todo el mundo nos dice siempre por qué marchan tan pronto. Siempre andamos como 2 días y medio. Aproximadamente 2 días, 3 días, y la verdad es que siempre es un éxito. Por cierto, volverá a poner punto final a ese mercado medieval el espectáculo pirotécnico que se hace en la Plaza Mayor, concretamente en la Torre de Santa María, que nos volverá una vez más el párroco de esta iglesia, pues nos autoriza a que lo llevemos a cabo, entre otras cosas porque ya hay el riesgo es de 0,0. Prácticamente inexistente, ¿no? Es fuego frío y por tanto no tiene problema. Junto a ello, el Aerorap está, como digo, una de las grandes apuestas de la concejalía. Iniciamos en el pasado mandato y ahora mismo estamos potenciando mucho más. Hay una faceta que son los conciertos, hay una oferta tanto los conciertos como las verbenas. Yo creo que este año tienen un nivel altísimo. Pensamos en conciertos. Música clásica o para mayores o para todo el público, que quisiéramos en ese sentido. Está el concepto de la banda municipal, que luego os hablará también, explicará un poco más caro, trae sorpresas. Está la coral del milenario, como que nunca falta, y está el concepto de la charra, que se ha convertido en pocos años también en uno de los actos que más atractivos de la programación. El concierto de Meclán, que es el concierto estrella este año, por supuesto en abierto, gratuito. Y luego este año, además, yo no voy a dejar pasar, aunque luego lo expliqué con otros, está en el concierto de Elvis, pero hay otro concierto el día 15 en el que estará Javier Arias con los alumnos de Encuentros con la Música, los que han estado en el curso. Entonces, es un homenaje precisamente a Elvis que se da también el día 15. Este año vamos entonces 15 y 16, ¿no? Otra de las cosas, agradecer la participación de muchas. Antes hablaba de las peñas, pero también hay muchos empresarios, de hostelería y de otras actividades
que colaboran de una u otro modo con el ayuntamiento en la organización o patrocinio de las fiestas, en el caso de algunas por las discomóviles que las pagan los mismos hosteleros en el lugar que se ponen, y en el caso de las empresas, por ejemplo, están colaborando muchas, cada vez más, tanto de hostelería como de todos los sectores, en la carrera de los. Porque todo vuelve a ser el fin de fiesta, el gran espectáculo que supone el Gran Premio de Velocidad. Estamos hablando de la 58 edición, organizado por el Motoclub Vallezano. Este año, como no puede ser de otro modo, pues volvemos a lo que siempre ha sido habitual, y en colaboración con el Ayuntamiento, en una colaboración, yo diría, más estrecha que nunca. Siempre ha existido, pero yo creo que este año estamos constantemente en contacto con la directiva y atendiendo a todas sus demandas, a todos sus planteamientos, y esperando que sea un éxito. Tiene sorpresas, y yo creo que algunas de ellas se lo va a hacer todavía más atractivo. Y por si fuera poco, desde la concejalía, también el último día, el domingo, tiene espectáculos dedicados precisamente a los moteros que llegan a la mitad, a los no moteros, a los aficionados a la carrera de motos, al mundo del motor, con espectáculos muy atractivos. En definitiva, yo quiero resaltar el gran trabajo hecho, lo decía antes, por Fernando, y esperemos que lo que hemos organizado, que son, como decía antes, muchos actos. Evidentemente, no todos los ciudadanos van a ser de su agrado, pero yo estoy seguro que en el programa que presentamos hoy siempre habrá cosas para todos los gustos. O sea, que a alguien no le puede gustar una cosa, pero le va a gustar otra. Decía antes, bueno, pues hay siete, aparte de los conciertos que he dicho antes, siete verbenas con distinto tipo de música, unas que se desdoblan, hacen una parte primera para un tipo de público y terminan con una música a lo mejor más para jóvenes, otras que están más enfocadas precisamente a jóvenes y otras que son más bailables, por decirlo de algún modo, enfocadas a personas adultas y mayores. Esto es un poco a grandes rasgos lo que quiero resaltar en el programa, y ahora ya Fernando y Carmen, que también hay una programación especial en el Teatro Municipal, os completarán un poco esta presentación. Hola, buenos días a todos. En cuanto a la parte cultural dentro del programa de fiestas, tendremos tres obras en el Teatro Municipal. El día 11 de agosto a las 8:30 actuará nuestro grupo local, el Templete Teatro, con La Venganza de Don Medio. Un musical para toda la familia y niños a partir de 6 años, con Las Aventuras de Tomasa Sawyer, con música y voz en directo de la compañía La Teta Calva, tendrá lugar el 14 de agosto a las 8:30. Y para finalizar con la programación teatral, el día 16 de agosto, coincidiendo con la festividad de San Roque, tendremos en nuestro teatro Obra de Dios, con el conocidísimo actor Mariano Peña. El día 13 de agosto tendremos en la Plaza Francisco de Quevedo el concierto de la Banda Municipal de La Bañeza, con dos invitados magistrales, como son Luis Antonio Pedraza y el director invitado David Rivas. Antonio Pedraza nos presentará el disco Rebambalancha. Rebambalancha es el punto de encuentro entre la banda de música y Luis Antonio Pedraza como solista de flauta pastoril de tres agujeros y tamboril. Este tándem musical interpretará magistralmente y de manera conjunta una serie de obras musicales cuyo fin es realzar los sonidos ancestrales de la flauta pastoril de tres agujeros. Y esperamos pues, que sea del agrado de todos los vallecanos. El día 15 de agosto, como os viene siendo habitual, tendremos el concurso de pintura rápida. Comenzará de 9 a 11 las inscripciones y sellado de los soportes, y de 7 a 8 sería la recogida de la obra. Los premios vienen siendo el primer premio 1.000 euros, segundo 600 y tercero 300, organizado por el Ayuntamiento de La Bañeza y patrocinado por Legumbres Duervo. En la misa solemne, en honor a la patrona Nuestra Señora de la Asunción, será cantada por la Coral del Milenario, que también actuarán por la noche a las 10, nos darán un concierto en la Plaza Obispo Alcolea. Seguido a las 11, como comentaba antes José Miguel Palazuelo,
será el concierto, el 30 aniversario en el Bar Elvis, con Javier Arias y los alumnos de los 12 encuentros con la música. Y luego nos parecía que una apuesta que sería buena para estas fiestas era volver a poner en marcha el Festival del Circo. No es festival, sino hacer circo de calle, y junto con el concejal de fiestas, que le pareció una idea maravillosa, pues hemos puesto esto en marcha, contando en esta ocasión con grupos de León. Exclusivamente son de León, porque nos parecía iniciar, pues, con la gente de la tierra, iniciar este festival. Sería a las 7 de la Plaza Obispo Arcolea, tendríamos aquí Cirque. El plato fuerte sería a las 9:30 con Circo About. Y luego el día 20 de agosto tendríamos a las 7:30 Wildwood, y a las 9 la pequeña Victoria C con Trío de Dos. Y esta es la parte cultural. Ahora le doy paso a Fernando Valle. Buenos días a todos. Pues nada, recalcar los grupos musicales que van a venir. Empezamos el viernes con América de Vigo, Asia el sábado, la Orquesta Limón el domingo, Delicia el 14, Anaconda el día 15, Galdí para las Peñas el día 16, M Clan el día 17, y así, pues, a modo para moteros y eso, todo líder el viernes, y Apache el sábado de las Lunas. Y cerramos las verbenas con el Mercury el día de finalizar las fiestas con todos los artificios. La edición de la Alborrat, la quinta edición de la Alborrat, este año va para la zona del Jardinillo, y hemos apostado, pues, por la música. Tiene la actuación de Nikone, que va a traer mucha gente, y vamos a innovar con los food truck en la zona del Jardinillo. Va a haber actividades para todos los niños, por la mañana y por la tarde, y para que los mayores y eso, pues, tomen ahí algo en los food truck. El mercado medieval, empezamos el viernes, antes del pregón. Viernes, sábado y domingo, y el espectáculo de fuego, pues el domingo a las 11:30 de la noche. El concierto de Elvis, hay que reseñar el día 16, es el 40 aniversario de la muerte de Elvis, y vienen los dos mejores imitadores de Elvis. El festival de títeres que ya ha dicho Carmen, las salidas de los gigantes cabezudos, que son bastante aplaudidas por los niños. Las motos, este año hemos apostado por una exhibición de motociclismo stand por Emilio Zamora. Será en la calle General Benavides el sábado por la noche a las 11:30. Después tenemos la verbena y en distintas calles, pues habrá los hospitales de las discotecas móviles. Las peñas, hay sobre unas 50 peñas apuntadas. El día 11 empezaremos con el chupinazo, estarán las charangas por los bares de la ciudad, y el día 16 el décimo encuentro de peñas. Saldremos de la Peña Descontrol, haremos un pequeño recorrido para llegar a la Plaza Mayor. Y nada más, destacar también la víspera, el día 14, el quinto concurso de DJs, Europa Baila, con la actuación de Ryan Cross. No sé si tenéis alguna cosa más. El presupuesto me parece que son 220.000, lo que hay presupuestado, y toda esa cantidad es sobre lo que se tiene que tratar de ajustar la concejalía. Nosotros en principio la previsión es esa, y no hay, pues, se hará todo lo posible para encajar. Se nos queda una cosa, y es que dentro del pregón, como sabéis, este año es a cargo del periodista Tony Bolaño. Es un apasionado de todas las cosas de la carrera de motos, junto con otros temas,
y estará acompañado, porque precederá en su pregón, una actriz soprano leonesa, que es actualmente la coach de la voz, y que es Ruth Marcos, que dará un pequeño concierto, una selección de temas que tratarán de amenizar el pregón, como siempre solemos hacer con otro tipo de acompañar a la pregón. Se nos ha quedado antes por decirlo, pero que está acompañado de un pianista. La Bañeza Hoy Noticias volverá con su octavo informativo sobre el 20 de agosto, trayéndoos un especial sobre la carrera de motos de la patrona. Disfrutar al máximo de nuestras fiestas patronales.